En este vídeo van a ver dos cosas bastante extrañas. La primera es que normalmente cuando hablo de asesinatos, de crímenes, de psicópatas, nos tenemos que remontar bastantes años atrás. La década de los 60, 50, 40, incluso más atrás. El caso de hoy es de un asesino en serie que mató hace poco más de dos años a nueve personas en dos meses y pico. Y la otra cosa extraña de este vídeo. Es que no voy a mentir antes. Estoy con un incluso porque he estado un poco resfriado, hace un poco de frío aquí en esta habitación, estoy solo, estoy triste. Entonces, pues me he tapado para estar más acorde a mi estado de salud actual. Y ahora vamos a lo interesante: hablaré de un auténtico psicópata que se aprovechó de la tecnología de las redes sociales para hacer el mal. Hoy en el Rincón de Giorgio toca hablar de. Perdonadme, japoneses, Takahiro Shiraishi. Takahiro Shiraishi nace en el año 1990 en un pueblo cerca de Tokio, Japón. Aunque sea un caso extremadamente reciente, se sabe muy poco de temas privados suyos, de su infancia, de su familia, por temas de secreto, de sumario, y porque su familia ha valorado la privacidad por encima de todo, pero sí sabemos que era un niño, dicho por sus compañeros de clase, relativamente normal, tímido, pero con cierta gracia, para caer simpático a los demás, que no parecía que tuviera un carácter agresivo, pero sí que algunos compañeros suyos ya de la adolescencia, dijeron que tenía una cierta obsesión, fijación con el tema de la asfixia, ya sea la autoasfixia, es decir, aplicado a él mismo, o con ensoñaciones de eróticamente asfixiar a mujeres y sentir placer con ello. Aparte de esto, no se le conoce ningún crimen hasta que tiene 26 años. Años. En ese momento se encontraba trabajando en un curro que él mismo calificaría de mierdoso, que era ser dependiente de un pequeño supermercado. No estaba contento ni con su vida privada, ni con las poquísimas relaciones con chicas que tenía, ni con su familia, ni con sus amigos. Estaba harto de todo y empezó a tener una nueva fantasía. Ya no era tanto la asfixia, sino el suicidio. La idea, el concepto de suicidio se convirtió para él en su gran... Ideal, tenéis que pensar que Japón, y esto siempre lo digo, es un país que de cara a la galería es espectacular, es increíble, tengo mil ganas de ir 100 veces y sé que como turista me lo voy a pasar de puta madre, pero es un país con muchísima gente amargada, destruida psicológicamente, una tasa de suicidios elevadísima, chicos y chicas que se encierran en su habitación y no quieren salir. Hay una cara B de Japón, un país tan cuadriculado en algunas cosas tan racistas, donde hay un comportamiento burocrático, es decir, tienes que comportarte de una forma determinada, como esperan los demás que tú hagas, si no eres un desecho. Y mucha gente, como es normal, no encaja en esta filosofía. Aquí teníamos a un chico que no encajaba, con problemas, seguramente, psiquiátricos graves, una depresión de caballo, ansiedad, problemas para dormir, y todo eso se combinó y fue el germen de la creación de este auténtico monstruo, que en tan solo... Dos meses mató a nueve personas. Y esto es lo que en inglés se llama un killing spree, que es cuando un asesino en serie encadena muertes muy bestia. Normalmente los asesinos en serie tardan pues, un tiempo entre los asesinatos, porque tienen miedo que los descubran, porque no es tan fácil coger a alguien y matarlo, y más hoy en día, donde tenemos vigilancia, cámaras en todos lados, para que os deis cuenta de lo trastornado y de lo peligroso que era este hombre. Takahiro, harto de todo, medio loco, dejó entonces el trabajo que tenía en este pequeño supermercado, se mudó de Tokio a un pueblo, Zama, Cerca de Yokohama, que es una de las grandísimas ciudades de Japón, si no me equivoco, es la segunda en número de habitantes después de Tokio, y desde un pequeñísimo apartamento de unos 23-25 metros cuadrados de dos plantas, el típico mini piso japonés, que todos tenemos esa imagen de todo apilotonado. Y ahí encontró su nuevo trabajo, que era reclutador de chicas para prostituirse en clubs de alterne en el barrio rojo de Tokio, Kabu Kicho. Si alguna vez habéis jugado a la saga Yakuza, que cada vez se está haciendo más famosa, gran parte de su ambientación pasa en un barrio en teoría ficticio de Tokio llamado Kamurocho. Bueno, Kamurocho es un calco uno por uno del barrio rojo real de Tokio, que es Kabukicho. Y si algún día vais ahí, vais a alucinar, porque hay la misma entrada roja, las mismas calles, el mismo tipo de local, las luces rojas, los clubs, la gente que te está llamando, ¡ey! Entra a nuestro club y pásatelo bien. Pero tranquilos, porque aunque sea un barrio rojo, donde hay seguramente mucha prostitución y donde hay mucha yakuza, es Japón, es Tokio. Ahí el nivel de crimen es. Bajo no lo siguiente. Yo puedo dejar mi cartera abierta en medio de la calle. Y en dos minutos me viene un señor y me dice: Tome usted la cartera y encima le regalo 5.000 yenes. Hasta luego. Porque tienen esta forma de ser, súper legales. Entonces ahí podéis ir tranquilísimos. Pero, entre bambalinas, dentro de algunos de esos locales, se hacen barbaridades pues este chaval a distancia y vía twitter trabajaba como reclutador es decir encontraba chicas manipulables o chicas que quisieran realmente hacer este trabajo y las ponía en contacto con diferentes clubs de alterne de ese barrio y se ganaba su comisión cuando alguna rara vez takahiro tenía que desplazarse hasta algún local de kabukicho las chicas la gente que trabajaba en los locales los profesionales los jefes empezaron a ver un tío raro la definición de creepy sería perfecta para él, como miraba a las chicas, con esos ojos que en realidad están contando mucho más de lo que la expresión de la cara puede mostrar. Y se estaba labrando ya ahí, en ese barrio de gente rara, fama de ser peculiarmente raro. Aún así, volvía a su apartamento y seguía trabajando online. Con ello. Esto Takahiro lo estuvo haciendo un tiempo y le sirvió para dominar Twitter y para comprender, para entender que ahí tenía un mercado para lanzar sus fantasías más mórbidas y más asquerosas. Se dio cuenta de lo fácilmente manipulables que eran las personas en redes sociales. Y ahí se desmarchó, se desconectó de la realidad, creó cinco perfiles de Twitter, creó cinco perfiles de Twitter que tenían un solo objetivo: ayudar a gente joven, sobre todo chicas. A suicidarse. Para que comprendáis cómo en redes sociales hay alguna cuenta que yo no puedo comprender, cómo es posible que existan, pero existen, una de esas cinco cuentas falsas, o cinco cuentas que él dominaba, con diferentes nombres, era Hanging Pro, algo así como el profesional del cuelgue. No se escondía. No era una cuenta que pareciera una cosa y luego fuera otra. No, era una cuenta que directamente estaba diciendo: Yo ayudo al suicidio. Y muchas chicas empezaron a contactar con él y él también contactaba, buscaba, se pasaba todo el día, toda la noche, ahí metido en el ordenador, hablando con chicas. ¿Cuál era su objetivo? Que alguna de ellas picara y viniera al apartamento para charlar, para hablar de por qué quería acabar con su vida. Las chicas al final eran convencidas e iban al apartamento, mini apartamento de Takahiro. En el año 2017, entre finales de agosto y octubre, mató a nueve... Personas. Ocho chicas de 15 a 25 años. No se saben sus nombres, no se saben sus caras por un tema de privacidad del juicio. Que esta semana es cuando se le ha declarado culpable. Ya contaré qué sentencia y cómo ha ido el juicio. Y un chico que era la pareja de su primera víctima. ¿Qué pasó aquí? Invitó a una chica que tenía pensamientos suicidas a su apartamento. Y ahí abusó de ella y la mató. Y la cortó en trozos y la escondió por la casa. Esto lo repetiría ocho veces más. ¿Pero qué sucede? Que el novio de esta chica se extrañó de que no cogiera el teléfono, de que no respondiera a los mensajes y empezó a investigar, a mirar pues cuentas que podrían haber hablado, empezó a mirar las redes sociales de su novia, y vio que había un perfil con el que hablaba mucho. Entonces contactó con este perfil. Era Takahiro, y Takahiro lo invitó a su casa para hablar, diciéndole que tenía alguna noticia o que tenía alguna idea de dónde podía estar su novia. En ese momento ya su novia estaba muerta. Cuando la pareja se presentó en el apartamento, Takahiro también lo mató, también lo cortó y lo escondió por la casa. Ni una sola vez ninguno de los trozos de carne salió de ese piso, repito, de veintipoco metros cuadrados. ¿Y por qué no lo hacía? Pues porque tenía miedo. Porque no era un tipo valiente. Él mataba por la espalda. Su estrategia era metódica y repetitiva. Manipulación, abuso, asesinato, descuartización y repetimos. Pero estamos en un momento difícil para los asesinos en serie, por suerte. Porque hoy en día es muy difícil que algo así suceda y pasen años, como antes podía suceder, y no se encontrara a esa persona. Dos meses y poco después de que empezara esta matanza... Loca, el hermano de una de las, por desgracia, víctimas, vio que había una cuenta con la que interactuaban bastante, contactó con la policía y la policía preparó una falsa cita, una falsa chica, que vía Twitter le envió mensajes, quiero matarme, no quiero vivir, y él pues hizo como siempre, yo te ayudaré, ven a mi piso, lo hablamos, todo esto era un plan para engancharlo, quedaron cerca de su casa, en ese momento la policía entró, lo detuvo, le dijo dónde está. Tal persona, ¿no? Que es la hermana de, del chico ese, que por él se montó todo y él con la tranquilidad absoluta señaló la nevera y dijo: Ahí está ella. La policía que describió ese apartamento como el apartamento de los horrores empezó a buscar, a rebuscar y encontró, pues imaginaos, 300 huesos, 9 cabezas, en diferentes sitios, en neveras, empaquetados. Metidos entre ropa para que no hiciera olor. Aún así, ya el olor se había empezado a filtrar. Tarde o temprano lo hubieran enganchado porque los vecinos hubieran dicho algo. Pero fijaos qué cosa más extraña: que en ese tipo de apartamentos que son tan pequeños, nunca los vecinos escucharan ni gritos ni nada parecido. Al contrario, cuando se descubrió todo, los vecinos dijeron que estaban asombrados porque era un chico educado, un chico que no se metía con nadie, relativamente simpático. Y ahí. A pocos metros estaba cometiendo una de las mayores atrocidades de esta última época. Nueve asesinatos en dos meses. Lo atraparon y durante pues, estos dos años y pico han buscado las pruebas, han recopilado todo. Ha sido un juicio muy mediático. Él se ha declarado culpable, desoyendo a sus propios abogados que querían hacerlo pasar por un enfermo mental que ayuda a personas a morir, pero cuando hay abusos sexuales. En todos los casos, robo. Le robaba el dinero también. De todo lo que llevaban. Y escuchas y ves las conversaciones, te das cuenta de que eso no era una ayuda. Eso era un criminal que él mismo acabó confesando que esto lo hacía por sexo. Porque era su fantasía. Él quería sentirse poderoso con esas personas. Quería sentirse Dios con ellas. Quería dominarlas. Y cuando ya había terminado, lo divertido era terminar también con su vida. ¿Qué ha pasado con él? Pena de muerte. Japón es de los pocos países, eh, digamos, del primerísimo mundo que aún mantienen pena de muerte. En algunos casos muy excepcionales, como pueden ser asesinos en serie o personas que hayan cometido una atrocidad tremenda. Y lo que pasa es que es una pena de muerte. Por cuelgue, fijaos no, qué ironía. Pero muy lenta. Puede pasar perfectamente 5, 6, 7, 10, 15 años ahí. Y para que alucinéis, él está pidiendo ahora que por favor le permitan a alguna chica que venga, que lo conozca, porque quiere casarse y quiere estar acompañado. Estos últimos años. Y como el mundo está completamente loco. Y como hay personas que están como una puta regadera. Y no me refiero a los asesinos. Sino que me refiero a los fans de los asesinos. El propio Richard Ramírez. Charles Manson. Han tenido chicas que han estado obsesionadas con ellos. Sabiendo lo que ya habían hecho. No era un tema de sorpresa. Estoy seguro de que este chaval va a tener admiradoras. Y estoy seguro de que alguna loca va a querer... Hablar con él y que quizás incluso se casan sabiendo que es un asesino, que ha hecho barbaridades y que está condenado a muerte. Y este es el caso de hoy. ¿Qué peligro tienen las redes sociales? No os podéis ni imaginar el peligro. Ya no hablo de Twitter, hablo de todas. Es decir, de esta sociedad tan conectada, donde todo enchufa con todo, donde es tan posible hacer daño vía redes sociales. Haciéndote pasar por otra persona. Luego está el tema del suicidio. No tan solo es que él manipulara, es que había mucha gente, hay mucha gente que quiere acabar con su vida y en Japón hay mucha gente que quiere hacerlo, ¿no? Creo que también da para que intentemos comprender qué pasa en Japón para que sea un país donde tantas personas quieren hacer eso. Yo creo que no es normal que hagamos una sociedad que sea eficiente pero que mentalmente nos destruya. Y esto es lo que pasa con muchos japoneses, ya no tan solo los que están en este punto, sino también otros que viven. Relativamente bien que están hartos de, de trabajar 12, 14 horas, de esas limitaciones de comportamiento, de todo, ¿no? Entonces creo que también da para, para hablar y para entender el tema este, ¿no? De, del suicidio. Si alguno de los que está viendo esto tiene este tipo de pensamientos, por favor, háblalo con quien sea, con quien sea, con un amigo, con una amiga, con vuestros padres, familiares, con un psicólogo, con un profesor. Con quien sea, habladlo. Porque quizás esa conversación es el inicio de la diferencia entre acabar muriendo o no. Hazte este esfuerzo intentando hacerlo por mí. Hostia. Un besazo a todos y a todas. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, eh, Asesiones en serie, de hace poquísimo. Esto es una novedad, esto es algo extraño. Ya volveremos a los clásicos. Incluso tengo pensado uno que es una bomba de hace muchos años, cientos de años. Es de los más míticos y diré más, es de las más míticas. Ahí lo dejo. Hasta luego.